Tenemos un amor que parece imposible, un crimen sin resolver, una venganza, una lucha nada soterrada para hacerse con el Santo Grial. Tenemos dudas, tenemos incógnitas que nos han tenido en vilo todo el verano. Las respuestas las empezaremos a conocer esta misma noche. Esta noche vuelve a las pantallas de la 1 de Televisión Española Águila Roja, con más de 5 millones de espectadores por capítulo. La serie de televisión más vista de los últimos años retoma su quinta temporada. ¡Eres un traidor! ¡Has avisado al Águila Roja! El justiciero español del siglo XVII regresa tras el parón veraniego y antes de conquistar esta noche el salón de sus casas ha asaltado este estudio de radio. Aquí a mi vera, Inma Cuesta, que interpreta a la bella Margarita. ¿Qué tal? Buenos días, Inma. Hola, muy buenos días. Y tenemos que saludar por teléfono a David Janer, que es Gonzalo de Montalvo, el Águila Roja. ¿Qué tal, David? Buenos días. Buenos días, Capitán. Hola, muy buenos días, cariño. Capitán, tú eres muy de Águila Roja. Yo lo veo siempre que puedo, a veces mis horarios me lo impiden, pero lo que pasa es que pues te lo grabas. Alguna me pierdo y de repente me pierdo un poco en el guión, pero me recupero rápidamente. Bueno, yo, aparte de todo, suerte y todo lo que queráis, yo es que estoy en un sinvivir, Inma. Me tenéis que contar esto cómo avanza, esto cómo evoluciona, me tenéis que dar alguna pista, que es que yo lo necesito. Pues no tengo buenas noticias, porque mi amado cuñado, el superhéroe, se ve atraído por una bella dama que aparece, que se llama Eva. Y bueno, habrá un triángulo, bueno, habrá un cuarteto amoroso, porque por mi lado también aparecerá un hermoso caballero que también me intentará seducir. O sea, que tenemos ahí una aliada importante. Vaya, porque es que la verdad es que la última temporada nos quedamos todos con el alma en vilo en vuestra relación. Parecía que sí, de repente no, pero ¿qué está pasando entre vosotros? Aquí que hable mi cuñado. Anda, que con cuñados como tú. Básicamente es culpa de Inma. Yo intento hacer todo lo posible, pero ella no me hace caso. No, está para otras cosas. Un paso adelante y otro atrás, así. Oye, más bien es un paso adelante, dos atrás. Vamos moviendo en este baile. Bueno, muy de Yenka, uno va bailando con esto. Inma, ¿y esto no da celos? Esto de... Claro, aquí hombre, de sí, yo creo que... O sea, David y yo, los dos actores, estamos deseando que Gonzalo y Margarita se amen, aunque sea un poquito. Lo que pasa que siempre hay personas de por medio, circunstancias que impiden que termine de acabar la historia, así que no. Pero si es que habéis tenido hasta cómplices ahí, venga, ahora ya, este no es el manera. Momento, cuando ya no parece que manera. Todo se arregla, ala, siempre pasa algo. No hay manera, pero... Nos lo ponen difícil. Habrá acercamientos, pero luego distanciamientos, como siempre. Yo es que, claro, David, en los últimos capítulos yo me quedé con la copla, digo, ya, esta es la buena, va a haber declaración de amor. Y luego parecía que sí, pero al final nada de nada. Sí, lo que pasa es que yo creo que también los guionistas han visto que yo y Inma tenemos esa cantidad de química y de que cuando nos tocamos saltan chispas, que entonces... Tienen miedo en realidad. De que el plató arda. Nos van acercando y ya nos separan. Bueno, ¿y ese amor se resiente, Inma? Porque claro, esta temporada va a ser una de las claves. Hay terceros, hay cuartos, esto es casi... No sé si se va resintiendo de alguna manera. Claro. Se resiente un poco porque Gonzalo da más de un paso y más de dos para adelante con esta nueva mujer que aparece, con Eva. Muchacha. Así que imagínate. Pero Gonzalo, hijo, ¿pero qué te ha pasado? No es culpa mía. Me vas a caer mal, ¿eh? ¿Qué te ha pasado con este nuevo personaje que aparece por ahí a robarte el corazón? Bueno, pero por esa declaración de intenciones de Margarita con sus sentimientos con Juan. Ya. Que bueno, Juan es un buen chico, pero entiéndeme, yo estaba ahí dispuesto a... Tiene su corazón, sí. ...enseñarle el anillo y declararme ese anillo. Eso. ¿Y alguna novedad, David, en la búsqueda de la madre de Gonzalo de Montalvo? ¿Habrá novedades? Bueno, eso se deja un poquito mejor. Hay que tener en cuenta que Gonzalo, con el tema del amor, no se desenvuelve tan bien como con el tema de la aventura y de la acción. Con lo cual, ahí sí que habrá un poquito más de acercamiento con su madre que con Margarita. Menos mal, no todo van a ser calabazas. Bueno, esta temporada también se han incorporado Loles León, Carlos Areces. Esto significa que la serie sigue creciendo, Inma. Esto cada vez sois más. Sí, sigue creciendo y todo eso gracias también a la respuesta del público, ¿no? Hemos estado
mucho tiempo sin emitir y la respuesta del público ha sido brutal porque hemos vuelto con una media de 5 millones de espectadores. O sea que eso hace que la familia vaya creciendo porque es lo que pide el público es también. Es que además ese personaje de Lore León que es tela también. Sí, 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 y dará mucho que hablar todavía. Es tela el personaje con el hijo. Sí, sí. Oye, el preestreno del capítulo que tuvo lugar en el Festival de Televisión y Radio... ¿Qué tal la acogida? ¿Cómo fue? Pues yo no pude asistir, creo que... Sí, ya hablaremos tú y yo. Yo estaba en Venecia, David. Que se escaqueó aquí. Venecia ni me llevas. Ya, qué bueno. Bueno, pues entonces, David, cuéntamelo tú, ya David que lo sabe, tenía lo sabe. Otras cosas que hacer, por lo que nos cuentas. Pues no, la verdad es que el recibimiento estuvo muy bien. Yo no había visto el capítulo, bueno, ninguno de nosotros, creo que los que estábamos ahí había visto el capítulo, y me sorprendió la respuesta del público, o sea, el feedback que había con todo lo que pasaba, con la parte de aventuras, con el humor, con la intriga, los personajes de Lole, de Carlos, y muy bien. O sea, esperemos que esta respuesta de ahí del preestreno se repita hoy y que el público nos siga queriendo y siguiendo. Oye, se lo merece. Y el tejado ese donde tanto charláis no habrá creado goteras como las del Congreso. Es resistente. Sí, lo tenemos que revisar porque nos estamos mucho para arriba y para abajo, yo y Satur. Bueno, por ponerles un poco en situación, antes de llegar a las 12, este es el avance de lo que queda de temporada. Érase una vez un reino lleno de esplendor y alegría. Su rey, bondadoso y fuerte, amaba a su pueblo como si de sus hijos se tratara. Y así terminó el último capítulo que recordamos, el 58, en junio. ¿Estás pensando en salir? Sí. ¿Cómo, por Dios, que un día de estos se me ha vuelto al fondo? Tenemos que ir a la boca del diablo. ¿A la boca del diablo, ha dicho? Pero que su propio nombre lo indica. Que de ahí no se sale ni con los pies por delante. Si es que se sale. Y todo esto tiene continuidad muy pronto. ¿Y esos tambores? Un crimen sin resolver. Juan ha degollado a su mujer. ¡Soy inocente! Una venganza. Enviaste a Mariana a una muerte segura. Pagarás por ello. Una misión. Levantaré cada roca, cada trozo de arena. Que llene ese bosque hasta que quede con él. Vuelve el héroe. Águila Roja, nuevos capítulos. Muy pronto en la 1. ¿Qué haces aquí? Que no me podía ir sin saber el final. Y tan pronto como que esta noche, David, que vaya muy bien. Que de verdad os deseo lo mejor. Gracias. Estoy en un sinvivir ya con ver el capítulo de esta noche. Un abrazo muy fuerte, David Janer. Muchísimas gracias. Un beso. Y otro para Inma, que nos ha querido acompañar aquí, Inma. Me quedo yo preocupado con esto del grupo que salen novias y novios por todos lados. Sí. Es un escándalo. Tú grábatelo, con tu electrodoméstico. Tengo que grabar. Porque tú no mañana no es que lo aguantes. Ay, Dios mío. Bueno, muchas gracias, Inma. Muchas gracias a vosotros. Esta noche, Águila.